Hola Team Fuego, ¿cómo están? Yo soy Princesa Guaraní. El día de hoy voy a estar haciendo el unboxing y la review de este micrófono que ven aquí. Esta cajita no la abrí todavía, es el micrófono Fine Fine Ampli Gain A8 que me lo envió la gente de Fine Fine. Muchísimas gracias, thank you Fine Fine for this. Ustedes saben que a mí me encanta Fine Fine, mi gente. Yo tengo ya el auricular, tengo un micrófono ya de ellos, que hice el unboxing también aquí en mi canal, y la verdad hasta ahora es mi micrófono de confianza y mi auricular de confianza. Bueno, mi gente, así que vamos a ver las características de este micrófono. Yo voy a hacer el unboxing como siempre, prueba de sonido, vamos a ver las especificaciones y todo. Y mi gente, si son de Paraguay pueden adquirirlo en Casa Nisei, que tiene sucursales en Asunción y también en Ciudad del Este, compra online. Así que mi gente, no hay problema con envío, que ustedes ya saben, con ese locker super facha, super cool, como decimos acá en Paraguay, facha, ¿verdad? Yo ahí de... ¿qué? Y bueno, mi gente, vamos a ver qué onda con este auricular. Yo estoy nerviosa, quiero abrirlo, quiero verlo. Antes que nada, quiero decirles que hay en tres colores, hay blanco, negro y rosa. Así que vamos a abrirlo, mi gente. Yo conseguí el negro por si bien darks, así que bueno, vamos a abrirlo. Vamos a la review, mi gente. Por cierto, el audio de este video lo estoy grabando con el auricular de mi teléfono. No lo estoy grabando con el micrófono que uso para mis streams, porque estoy usando mi celular para grabar, porque tengo mejor cámara aquí, ¿verdad? Así que bueno, este micrófono es el que uso para mis streams. Es el Fine Fine A6B, que ya hice un unboxing en mi canal, un review. Y bueno, ya saben, lo estoy usando para todos mis streams, y también estoy usando el auricular de Fine Fine también. Así que bueno, ahora sí vamos a abrir el Ampli Gain A8 de Fine Fine. Bueno, empezamos bastante bien, mi gente. Una caja muy bonita, Ampli Gain Fine Fine RGB Mix Series. Acá tenemos el logo de Fine Fine. El micrófono trae luces RGB multicolor, tenemos más voz y tenemos un uso instantáneo y fácil. Los colores en los cuales podemos obtener este micrófono hay en blanco, negro, rosa y azul. Yo lo tengo en negro, mi gente, porque sentí que iba a combinar más con el setup, pero los otros colores también son bellísimos. De hecho, que el rosa de Fine Fine es muy lindo, el blanco también es muy lindo, el azul no tuve la suerte de ver. Es un micrófono con condensador con patrón polar cardioide. Bueno, mi gente, esto es ideal para grabar voces, así que si son streamers esto les va a ir genial. Su salida es USB, así que esto hace que sea muy fácil conectarlo a casi cualquier dispositivo. Aquí dice que tiene algunas teclas de funciones que ayudarían también a que sea más dinámico el tema de usar el micrófono. Ya les voy a mostrar cuando lo abra, vamos a ver qué onda. Tiene varias luces RGB y tiene accesorios prácticos. También tiene un soporte, Stable Mic Stand. Es estable, mi gente, es un plug and play, o sea, lo enchufas y ya funciona. Y el sonido es claro. Esto queda bonito, la verdad, el diseño es bastante elegante. Tiene un filtro pop, también tiene un shock mount, voy a ver qué es porque yo no me acuerdo qué era, mi gente. Ah, bueno, el shock mount vendría siendo esta cosita que tiene aquí alrededor, que bueno, ya quiero abrirlo, mi gente. Tiene también un jack para el headphone, o sea, un jack para los auriculares, mi gente. Quiero probar esto porque me pareció una función bastante novedosa. O sea, el anterior micrófono que tenía no tenía eso, el Fine Fine A6B. Pero este sí tiene, y también tiene un puerto tipo C, que es para conectarlo. Bueno, esto es para conectarlo, me imagino, por aquí, como se ve en la ilustración. Tiene luces RGB vívidas, quiero ver si podemos cambiarle el color de las cosas. Y tiene un control de volumen bastante bien. Bueno, aquí vemos el logo de Ampli Gain. Y bueno, mi gente, vamos a abrirlo ya. Aquí vamos a pelar un poquito de ASMR. Chingao. Seguramente se va a escuchar más mi ventilador, hace mucho calor, mi gente. Por cierto, mi gente, tiene una función que olvidé mencionarles, que es el Tap to Mute Button. Que, mi gente, ustedes saben que a mí me encanta el Tap to Mute porque lo tocas y se calla el micrófono. Es como que vos no hablas, te quedas en mute. Bueno, mi gente, ya vamos a abrirlo, por favor. ¡Ah! Bueno. Unboxing time. Ok. Aquí empezamos bien, mi gente. Miren esta protección.
Bueno, este micrófono está bastante bien protegido. Esto tiene aquí una protección bastante buena. Acá tenemos las instrucciones que voy a checarlas cuando no entienda algo, pero me imagino que lo voy a entender todo. Quiero leérmelo todo, la verdad, porque siempre hay como funciones que no pillamos. Bueno, mi gente, algo que me llama la atención acá es que hay un, como que el soporte se puede sacar. Se puede poner a un brazo de micrófono, mi gente. Ay, disculpen mis uñas. Oh my God. Vamos a abrirlo. Mi gente, miren esta espuma, cómo le protege. Bueno, tal vez yo voy a utilizar esta espuma para protegerlo. Ok. Oh my God, es enorme, mi gente. Y miren esto, mi gente. Es tan elegante. Bueno, acá tenemos un USB. Mi gente, yo ya me estoy poniendo en modo ASMR. Bueno, un USB bastante largo, mi gente. Con protección. Eso me encanta porque ustedes saben, los cables son bastante sensibles, bastante sensibles a los polvos. Y me encanta que vengan con esta protección porque así no se pueden oxidar los cables. Es mejor tenerlo así protegido. Y bueno, mi gente, acá tenemos todo bien protegido. El cable es bastante largo. A ver, vamos a mirar un poco. Bueno, mi gente, este micrófono también es compatible con consolas. Es compatible con la PlayStation, también con Windows y Mac. No requiere plugins, mi gente. Bueno, este cable mide 2 metros y es bastante largo, mi gente. Acá tenemos un filtro antipop de. Tiene el logo de Fine Fine, la carita aquí, como pueden ver. Está bastante cute, la verdad. Gente, este micrófono trae un filtro antipop de plástico. Esto me llama mucho la atención porque el anterior era de rejilla. Así que bueno, vamos a ver si qué tal con esto. Encima es desmontable, que me parece una característica muy buena. El filtro antipop es bastante delicado, mi gente. Es un plástico mate, muy elegante, muy bonito. Y es súper suave. Y tiene la carita de Fine Fine, así como translúcida, que se ve bastante elegante también. Sin perder lo cute, obviamente, mi gente, porque somos cute. Y bueno, me parece algo bastante novedoso, mi gente, que esta vez sea de otro material. El de A6B era de rejilla. Vamos a ver qué onda con este. Mi gente. Ah, esto trae como para conectarlo. Parece que para. Es como un adaptador para conectarlo a un brazo, me parece que. Estuve viendo que es posible conectarlo a un brazo. No sé si este sea el adaptador. Si es que alguien me lo puede decir en comentarios, me encantaría saberlo, porque he visto que este modelo se puede conectar a un brazo y yo estoy ansiosa por probar esa función. Y bueno, mi gente, la joya de la corona, el micrófono. Voy a tener mucho cuidado en sacarlo, así que voy a cortar esta parte, mi gente, porque yo no quiero romperlo, por favor. Este micrófono es súper cute. Es bastante más. A ver, le voy a mostrar un poco en grande. A ver, le voy a mostrar un poquito así en caja. Oh my God. Bueno, está bien protegido, así que no creo que se caiga sin apretar nada. Pero bueno, mi gente, es bastante más grande que el anterior. Y bueno, al ser un color negro, es bastante elegante. Pasamos de ser cute a ser elegante, pero ustedes ya saben, hay diferentes colores para cada gusto. Y bueno, mi gente, a veces hay que optar por algo que combine con el setup, así que bueno, un color negro está bastante elegante. Vamos a probarlo. Oh my God, oh my God, oh my God. Pero bueno, como pueden ver, acá tiene un anti-shock. A ver. Esto aquí tiene una pelucita de la espuma. Shingo. Y bueno, mi gente, acá con el unboxing se armó un desastre. Nada, mentira. Trato de ser ordenada con mis unboxings, pero bueno, mi gente. Acá vemos que tiene acá el Tap to Mute. Mi gente, debo decirles que el pedestal es bastante pesado. Me parece una calidad increíble que el pedestal sea bastante pesado. No es un material así fácil de caerse. No, yo lo traté de levantar así, sacándolo de la caja, me pareció algo increíble. Así que bueno, tenemos un soporte de bastante seguridad para mis streamers que no tienen brazo de micrófono. Yo tampoco lo tengo, mi gente. Vamos a ver de dónde lo consigo, pero bueno, no es necesario porque tenemos un pedestal bastante bonito. Acá tenemos un tornillo que es desmontable esta parte. Así que bueno, mi gente, esto es desmontable. Y este adaptador me parece que lo podemos conectar aquí con el micrófono. Me parece que lo ponemos acá. Eso les voy a mostrar después. Pero bueno, mi gente, vamos a mirar un poco el antishock acá.
Tenemos acá el Touch Mute. Ahora voy a enfocar bien. El Touch Mute, mi gente, es la función que más me encanta porque imagínense, nosotros que estamos acá en Latinoamérica hay muchos ruidos, que los autos, ustedes saben, mi gente. Así que bueno, de repente si hay algún problema, si te llama alguien, si estás haciendo algo, Touch Mute, se calla. Se calla el micrófono y lo voy a probar después, mi gente, ustedes ya saben. A mí me encanta esto y como vemos acá tiene una luz. O sea, tiene como una especie de luz que se va a prender obviamente cuando lo conecte. Y bueno, vamos a ver cómo es por abajo. Así que le voy a desmontar un poquito, le voy a sacar acá el tornillito. Y voy a sacar el micrófono. Voy a pausar el video porque no quiero que se me caiga, mi gente. Esto, después de eso le voy a montar el filtro antipop. Bueno, ya soy una experta con esto de revisiones con una mano. Mi gente, acá tenemos un botón de luces. Y yo ya quiero probar los movimientos, mi gente. A ver. Voy a tratar de tener mucho cuidadito. Está muy bonito. Acá tenemos un botón regulador de volumen. Y aquí tenemos las conexiones. Podemos conectar tanto el auricular como el micrófono. A ver. Ya es hora de probarlo. Y como pueden ver acá lo podemos desmontar simplemente. Tiene otra vez acá una especie de segurito. Ustedes lo pueden sacar nada más con su dedo si es que se queda ahí. Ahí está, con máxima seguridad. Este sería el tornillito que le sacamos. Y bueno, vamos a ponerlo otra vez. Y bueno, este, mi gente, esta especie de aparatito aquí que nosotros podemos decir, ah, esto seguramente es eléctrico. No, mi gente. Esto es como una especie de metalcito. Bueno, esta parte va por el soporte del micrófono, que puede ser un brazo, puede ser también como un trípode, dependiendo obviamente de la conexión aquí del trípode. Yo actualmente no tengo trípode, así que bueno, en este caso es no lo instalo porque no lo tengo. Así que bueno, mi gente, aquí lo podemos poner, así se arma. Bueno, mi gente, para ponerlo tienen que aplicar un poquito aquí de presión. Bueno, se saca así. Bueno, mi gente, esto es súper messy. Aquí tenemos el micrófono y aquí tenemos este plug. Esto lo ponemos acá. Hay que aplicar un poquito de presión. Así. O sea, lo ponemos de esta forma. Así, en esta forma recta. Aplicamos un poquito de presión y ahí lo metemos. Así que viene bastante bien. No se asusten, mi gente, porque a simple vista esto puede parecer como muy chico y uno dice, ah, no va a entrar, no va a entrar, ¿qué onda? Pero sí, entra, mi gente. Entra bastante bien, solamente que hay que poner un poquitito de presión. No exageren. A pesar de que es bastante macizo, yo, ustedes saben que yo quiero ser lo más delicada posible. Súper, súper aesthetic girl. No sé cómo se puede decir, súper coquette. Yo quiero ser así súper fina. Por favor, mi gente. Aquí lo ponemos. Aquí se pone la parte del brazo del micrófono. Esto lo ponemos de esta forma para tenerlo así, para mis streamers que quieren usarlo en forma vertical. Acá se conecta entonces con el brazo del micrófono. O sea, esos micrófonos que vienen en brazo, le voy a poner una pantalla así para que puedan verlo. Voy a ver si encuentro una imagen de eso para editarlo en postproducción. Si es que lo pongo, postproducción, mi gente. You know. Aquí estamos a otro level, mi gente. Y bueno, mi gente, entonces vamos a ponerlo de vuelta en nuestro pedestal porque no tenemos brazo. Tenemos brazo literal, pero no brazo para micrófono. Así que bueno. Ah, por cierto, olvidé de mencionarles que obviamente que cuando pongan el micrófono, acá se le ponen los seguritos, así que no se va a caer el micrófono. Pónganle su segurito una vez que ya está puesto aquí. Ya saben. Ahora, mi gente, lo vamos a montar. Lo meto aquí. Y bueno, mi gente, yo lo ajusté como para que esté de esta forma recta. Acá cualquier cosa lo podemos bajar. Les recomiendo conectar aquí sus cositas. A ver. Vamos a poner acá su plug and play. Lo podemos levantar un poquito. Y ahí le ponemos su plug. Miren qué belleza, mi gente. Miren esta calidad, mi gente. Como pueden ver, acá el botón de mute, tap and mute, tiene este color verde y cuando lo tocamos se queda en rojo, mi gente.
También tenemos acá el botón de RGB, que ustedes lo pueden cambiar en los tonos que quieran. Ah, ni siquiera hay que tocarlo, es tipo táctil. Gente, es táctil, oh my god. O sea, obviamente es un botón, pero yo lo estaba presionando, mi gente, como una neandertal. Pero miren, lo tocamos con un dedo así simple y no. Gente, miren, miren, miren. Gente, oh my god. Todos los colores que tenemos, este es el color RGB. Tenemos el azul, tenemos el rosa, el rojo, el amarillo. Mi gente, la verdad que está buenísimo. A ver, le voy a mostrar un poco mejor. El micrófono es bastante alto. Bueno, mi gente, acá entonces ya saben, estás haciendo tu stream, querés un color así muy bonito, le das pic atrás. Pic atrás. Pic. Pic. Y miren, mi gente, así es. Este RGB es bellísimo, por cierto. Tiene así como unas tonalidades muy hermosas, la verdad. No quiero que la 6B se ponga celoso, por favor. Que acá está, mi gente. No quiero que sea celoso el A6B, que también es un microfonazo, la verdad. Pero, gente, obviamente tenemos bastantes mejoras en el micrófono A68. Le voy a poner su pop filter, por favor. Vamos a poner esto. Lo ponemos aquí, como unos colmillitos trae acá. Y lo ponemos con cuidado, mi gente. Yo quiero ser muy delicada, por favor, no quiero romperlo. Ahora que lo digo, gente, miren, parecen una pareja. Parece como el novio y la novia. Oh, bueno, vamos a ponerle la carita a esto. Que mi gente, esto está bellísimo. Así se ve precioso, la verdad. Y el anti-pop, miren, mi gente, esta carita. No sé si ustedes lo ven en cámara, pero yo la veo, mi gente. No sé si yo estoy alucinando, pero es súper cute. Ay, mi gente, ahí está, ahí le clavé. Ahí le clavé, mi gente, yo no quería romperlo ni nada, pero está ahí. Ahí lo clavamos, ahí quedó. Ahí es. Ay, mi gente, ¿conocen cuando tienen algo nuevo y es como, ay, no lo quiero ni tocar porque es tan bello? Pero bueno, mi gente, así está de precioso, mi gente. Así, imagínense, hacer un stream con esto es como cute, pero de otro nivel de cute. Así que bueno, vamos a conectarlo. Ya lo conectamos, por cierto. Y yo voy a configurar mi OBS, por favor, porque seguramente el OBS no va a reconocer todavía mi micrófono. ¿Por qué? Porque yo le conecté a este micrófono en el OBS. Así que vamos a conectar al nuevo integrante del setup de Princesa Guaraní. ¡Ah! ¡Qué cool, mi gente! ¡Oh my god! Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Y les voy a mostrar cómo funciona en stream. Por cierto, este hermoso micrófono se ve así en la oscuridad. Así que es bastante bonito, mi gente. Estoy en mi OBS acá, todavía no estoy grabando con el micrófono. Así que voy a configurar, mi gente. Así que bueno, mi gente, voy a configurar acá en propiedades y le vamos a dar al micrófono Fine Fine Microphone, que es este micrófono. Y como pueden ver, vamos a guardar acá. Bueno, mi gente, si es la primera vez que lo usan, tienen que subirle el volumen aquí en la perillita a la cantidad que ustedes quieran. ¿Y ven? Ahí va aumentando. Mix out. Y voy a grabar esta escena para mostrarles. Hola, Team Fuego, ¿cómo están? Yo soy Princesa Guaraní. Yo no tengo un aux para mostrarles cómo se puede conectar al auricular, pero mi gente, a ver, tengo el auricular de Fine Fine, de que tiene como un aux, que tiene una entrada para aux y se puede conectar y uno puede escuchar la monitorización de su voz. Ahora vamos a usar la función de Tap to Mute. Y volvemos a hablar, mi gente. Así que bueno, mi gente, esto está bastante genial. Vamos a usar la función de Tap to Mute. Tap. Y miren. Callado. Mute. Este audio es de mi celular el que estoy haciendo. Y bueno, callado, mute, mi gente. Así que bueno, lo tocamos de nuevo. Y volvemos a hablar, mi gente.
A ver, voy a poner acá como en pantalla mi micrófono y le voy a estar cambiando el color para que ustedes lo vean. Ahí le cambio. Y miren qué precioso se ve, mi gente. Muy elegante, muy cute. A ver cuando me consigo un brazo para micrófono porque me imagino que esto va a ser súper genial así. Para apagar la luz solamente se necesita acá. Para apagar las luces hay que apretar en ese botón. Hay que mantener nada más pulsado sin apretar. Ahí. 3 segundos. Sin apretar fuerte, obviamente. Acercar nada más y dejar por 3 segundos. Porque es un botón con mucha sensibilidad. Y se va a prender. Y ahí está. Así que mi gente, ya tengo los auriculares puestos y voy a estar escuchando el sonido. Obviamente yo le voy a poner también en pantalla para ustedes, para que ustedes juzguen por ustedes mismos. El audio de esta sección del video va a estar hecho con con mi celular, porque estoy grabando con mi celular. Pero les voy a mostrar cómo suena el micrófono. Bueno, mi gente, estamos probando el micrófono. Le podemos regular le podemos regular el volumen sin problemas. Hola, 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 hola. Ya ven, ya. Me voy a poner a hacer ese mar, mi gente. Pero bueno, espero que. Bueno, vamos a escuchar qué tal el sonido. Para eso me saco ya los auriculares de mi teléfono y vamos a conectar el Find Find, la parte de auricular, para escuchar el monitoreo de este stream. Así que bueno, mi gente, vamos a escuchar. Una cosita que les quiero mostrar, mi gente, como no vi es. Este micrófono tiene como para escuchar tu propia voz. Uno lo conecta con AUX. Yo obviamente no tengo un AUX, por eso no se los muestro. La verdad que me gusta bastante el audio. La verdad que se escucha bastante bien y hace como un efecto de estudio. El Tap to Mute, mi opción favorita. Me encanta el Tap to Mute. Creo que es la cosa más genial del micrófono porque me parece algo bastante útil, mi gente. Ustedes lo tocan así, ¡puc! Y se apaga. ¡Puc! Se prende. Y se pueden dar cuenta de que en esta versión del micrófono se pueden dar cuenta en esta lucecita. Y bueno, me encanta el Tap to Mute. Me encanta también que se le pueda cambiar los colores del RGB y que se pueda tocar así como táctil, como sin apretar, solamente tocar y ya. Y cambia de color, esa es mi función fab. Y también me encanta el adaptador que se le puede poner a los brazos, que me parece una opción súper genial como para tener un streaming más dinámico, en el sentido de que uno pueda mover el brazo donde quiere y puede mover a las alturas que quiera su micrófono. Está genial. El pedestal es bastante genial. Me gustó muchísimo el micrófono. Muchas gracias, Vinefy. Y bueno, mi gente, le voy a hacer como una especie de paneo ya de la parte final de este stream. De este stream chingado. De este video, mi gente. Así que le voy a mostrar. Y bueno, mi gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me comentan por favor qué opinan. ¿Les gusta mi nuevo micrófono? Les agradezco muchísimo a Fine Fine por confiar una vez más en mi canal. Thank you very much. I really like your products. Are really high quality. This microphone is really beautiful, fancy. I like the RGB, the design. Thank you very much, Fine Fine, for trusting my channel. I really like this microphone. It's really beautiful. I love the fancy design, the RGB lights. All the functions are really perfect. I love it. Thank you very much. Bueno, eso fue todo, mi gente. Muchísimas gracias, entonces, a Fine Fine. Me encanta el micrófono. Me encanta todo, mi gente. Me encanta todo. ¿Por qué les voy a mentir, mi gente? Esto es beautiful. Ya espero tener un brazo como para ponérselo y que lo pueda hacer como, yo no, como más streamer profesional, así como con el micrófono así en pantalla. Así que bueno, mi gente, ¿qué opinan ustedes? Por favor, sigan a Fine Fine Microphone en las redes sociales. Están en YouTube con Fine Fine Microphone, también en Instagram. Y bueno, mi gente, si son de otro país, lo pueden adquirir también por internet, no hay ningún problema con eso, ya depende del país de ustedes. Pero bueno, si son de Paraguay, en casa ni sé, ya lo saben.
Bueno, mi gente, ahora sí, mi momento rap, mi gente. Por favor, síganme en las redes sociales. Estoy en Instagram como Princesa Guaraní, YouTube Princesa Guaraní, Facebook Princesa Guaraní, Twitch Princesa Guaraní, TikTok Princesa Guaraní y Twitter Guaraní de MVP. Eso fue todo por el video de hoy, mi gente. Ya, bye, bye.